El tema de desarrollo urbano con visión metropolitana está ausente de los candidatos, afirmó el maestro de la Universidad de Guadalajara, Jorge Chavoya Gama. Reconoció que ello no se aborda con profundidad por quienes aspiran a cargos de elección popular en la región. Habla el maestro de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jorge Chavoya Gama. Parece que ese tema está ausente de sus prioridades y de sus posibles programas de gobierno. Salvo una excepción entre todos los candidatos, los demás no han abordado el tema con seriedad. No se ve que tengan propuestas de calidad ni propuestas de solución para abordar la problemática del desarrollo urbano, de la infraestructura urbana, de la promoción urbana y del diseño urbano. El académico del Centro Universitario de la Costa subrayó la importancia de abordar la metropolización por la importancia que reviste en el corto, mediano y largo plazo. Escuchemos de nuevo a Jorge Chavoya Gama. Es un tema clave en el futuro de esta región y sobre todo que, salvo una excepción, honrosa excepción, ninguno de los otros candidatos y candidatas ha entendido que este municipio ya es un municipio metropolitano y la perspectiva metropolitana le da otra dimensión al desarrollo urbano porque implica las dos entidades. Mientras no se aborde con esa seriedad, mientras no se aborde con esa perspectiva, sin lugar a dudas, están dejando de lado un tema importantísimo y, como te digo, clave para el futuro de esta región. De no abordarse con profundidad, considero, podría tener un fuerte impacto y de caos. Escuchemos de nuevo a Jorge Chavoya. Lo que hablan los candidatos ni siquiera son ideas, son ocurrencias. Dicen que van a resolver algunos problemas mínimos, ¿no? Pero se trata de hacer proyectos grandes que ya requiere esta ciudad. Como ya se ha mencionado, el problema de la movilidad es uno de los problemas muy, muy graves, muy serios. Finalmente señaló que es necesario abordar los temas en desarrollo urbano con mayor profundidad y seriedad y no de ocurrencias. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.